Mis comelones, hoy empieza una aventura. Estamos en el metro de Medellín y vamos a la Comuna 13. Bueno, y para esta aventura estoy empezando en lo que es la estación San Javier, que es la última estación del sistema metro. Aquí se puede tomar metro cable. Y para esta aventura no vengo solo. Vengo con mi amigo Antonio, de Barranquilla. Somos de la misma ciudad de Mérida. Teníamos, ¿qué? 2-3 años sin vernos. Y nada, vamos a visitar lo que es la parte de la Comuna 13. Ya yo la he venido a visitar, pero nunca he hecho un videoblog aquí. Entonces, bueno, la cosa es así. Nomás sales de la estación del metro, coges un carro, vale 6.000 pesos y te lleva directo a la estación. Si tienes tarjeta cívica, que es la tarjeta integrada del Metro Medellín, puedes coger un bus y te deja ahí también. Pero como somos dos, ¿para qué pagar dos pasajes? Coges un carro que vale 6.000 pesos y ya, todo sencillo. Tienes que tener un cuidado, o sea, si quieres ahí afuera puedes contratar gente que te lleva, que te hace recorrido, todo lo demás. Yo la verdad ya he ido varias veces y me sé el recorrido, entonces no voy a contratar a nadie. Pero ahí pues por 20, 30 mil pesos contratan a un guía. Entonces, hace días hice un tour con la Color Tour, que es uno de los lugares que hace tours. Y bueno, me explicaron un poco de la Comuna 13, de todo lo que se ha vivido acá, del cambio cultural que está intentando hacer. Y esta es la entrada. Todo acá, a partir, es de pie. Y ya hacia adelante están lo que es las escaleras eléctricas. Lo que distingue la Comuna 13 es esto, el Graffiti Tour, que son grafitis o arte urbano, el cual hace otro lado o está tratando de que Medellín se pinte bonito. Y bueno, ahorita vamos a ir a comer lo que se llama acá una crema de mango biche, que para mí el que viene acá y no come esa crema, no vino. Se me está yendo la luz, vinimos un poco tarde porque estábamos haciendo otras diligencias, otras cosas, y pues esto es algo un poco express. E incluso estoy estrenando celular nuevo para grabar. Estoy usando el Redmi Note 8. Si ven el blog anterior, espero ver la estabilidad un poquito diferente, la calidad un poquito diferente. Vamos a ver, este se supone que graba 4K. Sabemos que YouTube no sube 4K, pero bueno, vamos a ver. Bueno, este lugar hay que ir para obligada, que es las cremas Doña Alba. Es un lugar famoso por todo lo que es las cremas, que son helados en vasito, y siempre hay fila. Entonces, bueno, Antonio, ¿es tu primera vez que comes paleta de mango biche? Primera vez de paleta. Es un mango verde que lo hacen en helado, le echan sal y limón como uno está acostumbrado, ¿cierto? Pero en helado, hágale. Vamos a ver, Antonio no es foodie, Antonio lo que es, se come otras cosas. Pero bueno, esta paleta yo la como a cada rato, pero venga para mostrárselas. Sostén el vaso. Miren, tiene trozo de mango, tiene limón, le colocan sal, le colocan, incluso si lo pides le ponen pimienta. Es como comer mango verde helado, es muy rico. Bueno, parte del atractivo son esto, que tú estás subiendo a tu casa o al barrio en escaleras eléctricas. ¿Tienen escaleras? Entonces fíjense, esto es parte del atractivo, los grafitis, los murales, ¿cierto? E incluso mucha gente viene y en los tours te explican qué es cada cosa. Hay ya muchos lugares. O sea, ¿se está volviendo comercial? Sí, no hay que negarlo. Pero es bien, porque la gente viene, gasta dinero y así la gente puede subsistir y hacer otras cosas. ¿Cómo vas con la paleta? Están acabando. Sí, entonces, ¿qué vine a hacer yo acá? Nada, a pasear a Antonio y que a mostrarles el recorrido, que no se lo había hecho, para que ustedes de repente, el que no está acá en Medellín, lo pueda hacer cuando venga o sienta que lo está haciendo. Y ya se ahorra una platica. O sea, antojense, vengan. O sea, es divertido. Si los gringos vienen y pagan un montón de plata por venir acá,
porque uno que lo tiene cerca no lo hace. ¿Hace cuánto no viene? O sea, es más, déjenme en los comentarios hace cuánto no vienen a la Comuna 13, si son de Medellín, y por qué no han venido. Son miles de escalones. En escalera eléctrica, obviamente, o sea, nada. Para los gorditos está mandado a hacer. Entonces llegamos a lo último de las escaleras y ya les voy a mostrar la fucking view que hay desde aquí. O sea, miren esta vista. Creo que no se va a poder ver así, vamos a ver. Papá. Miren esa vistaza de toda la ciudad. Está increíble, aunque yo no me vea, no me importa, porque lo importante es lo de atrás. Ya miren, así. Miren. Qué hermosa Medellín. O sea, y este atardecer está. E incluso por allá se ve que está saliendo la luna y va pasando un avión. No, señores, Medellín es gigante. ¿Qué tal? ¿Te gustó la traída, la foto? ¿Vale la pena? Y lo bueno es que acá hay muchos emprendimientos que están vendiendo cositas, se aprovechan de todo lo que es el turismo y venden sus cosas. Hay churros, hay helados, hay paletas. Ya esto es lo que la parte de arriba de lo que es la Comuna 13. Ah, miren el mono, mire ahí con el cono de... posa con el cono construcción. Entonces, bueno, el cono es porque están construyendo y haciendo más cosas, entonces... Pero yo creo que hasta acá llegamos. Y no sé, creo que están aprendiendo, ¿no? Yo no bailo así. Se mueve más un alcacécer en una mazamorra. Cervecería de puras birras artesanales que es acá en la comuna con esta fucking view, o sea, es súper genial y venden cerveza artesanal, parchadito, buena música. Y voy a probar esta que es Capigua porque es de un venezolano, un emprendimiento venezolano que está haciendo cerveza artesanal. Entonces esta es la Capigua, como le digo, miren, yo ya les había comentado esto en un video. Tiene unos chigüires, unos capibaras acá, unos carpinchos muy bonitos. Y pues vamos a probar esta cerveza. Ya yo he probado la de Mortiño. Prueba tú la de Frutas Amarillas y me dices qué tal. A ver, vamos a ver ahora yo. Bueno, si no me equivoco, el pana, sí, el pana es venezolano, no me acuerdo de qué parte es. Yo lo conocí en Don Matías. Uy, marica. Refrescante. ¿Sabes como maracuyá con birra? Esto también es una artesanal. Saludando a la gente, viene desde la Argentina. ¿Cómo usan ustedes la combina? Solo. Y ellos vienen de Bogotá, huearon la tierra de los pueblos. Esta vaina es hardcore, vacilando con el Joto Juan que se viene desde el Ecuador. Ya parcero, te digo y no me confundo, ecuatoriano, pertenece papi a la mitad del mundo. Viene de la mitad del mundo, el caballero de la pinga, la tierra de Quito y de la ciudad de Cuenca. Claro que sí, mi hermano, con talento Guayaquil. Yo sigo improvisando, voy como un proyectil. No soy gringo, no sé hablar inglés. Lo que pasa es que soy güero, desde aquí un saludo pa' Andrés. Hey, me soy yo, aquí rápidamente el free. Supreme, se viene el hombre papá de Delta Queen. Viene con el Itagüí, lo hacemos con actitud. Ese peina como Goku y esa parece a Majin Buu. Claro que sí, con actitud, freno. Mientras el panita como tu camisa, soy el supremo. Majin Buu, lírica de un buen combate. No juegas conmigo, te convierto en chocolate. Dice parcero que la detono. Me ponen un pote de chocolate y solito me lo como. Solito me lo...
Bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. La pasamos súper bien, ¿o no? Hasta me dedicaron raps como Majin Buu y que el Suprememe, pero no leyeron bien. Dice Suprememe, no Supreme. Nada, para darle sentido a este video, ¿cuánto nos costó venir? Menos de $10. 30 mil pesos. Menos, un poquito menos. O sea, venir acá, obviamente, si no pagamos guía, somos un poquito ahorradores, te cuesta menos de $10. Menos de $10 la Comuna 3. Increíble. O sea, comimos helado, dimos propinas, nos tomamos cerveza artesanal. ¿Qué más? Pagamos un taxi, pagamos metro. Menos de $10. Nos vemos en otra aventura. No olviden, por favor, suscribirse aquí. ¿Para qué? Para que cuando yo suba video una vez al año, otra vez, les llegue la notificación. Ahí, este subió video. ¡Pam! Ya saben, suscríbanse, denle a la campanita, denle like si les gustó este video. Y bueno, estamos viendo en otra aventura. Chao, chao.